opción. La opción. La opción de la mañana. Buenos días, seguimos aquí y como le habíamos prometido, tenemos al doctor Franklin Almeida Rancier en línea. Buenos días, doctor. Buenos días, Elías, Johnny, Patricia, ¿cómo están ustedes? Espero muy bien. Bien, gracias por estar con nosotros aquí en la opción de la mañana. Es un placer. De inmediato, doctor, dígame y muéstreme un panorama de la situación nacional, COVID-19, política electoral, partido de la Fuerza del Pueblo. Bueno, de entrada puedo decir lo siguiente. La Fuerza del Pueblo y sus aliados estamos haciendo un gran esfuerzo encaminado a acompañar a la Junta. Y subrayo la palabra, acompañar a la Junta a los fines de que este proceso electoral anunciado para el 5 de julio pueda celebrarse con todas las garantías sanitarias y electorales para la población dominicana. La primera que tiene que hacer conciencia es la misma Junta y somos los partidos políticos de que estas elecciones no son iguales a ninguna de las anteriores. Estas elecciones son en medio o concluyendo una pandemia. Y en consecuencia, todo lo que sea conveniente para que la población dominicana se sienta segura, nosotros ya estamos elaborando para eso una propuesta de protocolo que la Junta pueda considerar, ver y valorar, así también como lo harán los otros partidos políticos y sectores importantes de la sociedad dominicana. Todos queremos que antes de el 16 de agosto se produzca la escogencia de las autoridades electivas al Congreso y a la Presidencia y Vicepresidencia de la República. Debo decir que por lo menos entre los partidos de oposición estamos confluyendo de manera armónica, tratando de conciliar todo lo posible a los fines de ir con posiciones lo más unificadas, no para imponerlas, sino para recrearlas ante el Pleno de la Junta Central Electoral. Tenemos el interés de que la población tome confianza en el proceso, y para que tome confianza en el proceso, debe tomar confianza en los partidos y en el organismo encargado de organizar ese proceso, que es la Junta Central Electoral. Estas elecciones serán de un interés para el mundo, porque todos los eventos electorales que se vienen montando justamente en medio de la pandemia, como pasó en Corea del Sur, llaman la atención. Ya no solamente es de valor para el pueblo dominicano, es de valor también, repito, para la comunidad internacional. Atenta siempre a este tipo de situaciones y cómo hacerlo. Y de ahí es que tenemos nosotros una relación muy concreta de cosas a hacer, que algunas de ellas le van a sorprender a la población por lo que va a hacer, guardando siempre las medidas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y también de la Comisión de Alto Nivel, que es la que rige la crisis sanitaria en el país puesta por el presidente de la República. Don Franklin, ayer vi una información que decía que el presidente Leonel Fernández no desea que haya una prórroga o que se amplíe el estado de emergencia. Me gustaría que por favor usted acá explique cuáles son
las razones en las cuales se basa la Fuerza del Pueblo para externar esa posición. No, no, eso no está mal manejado en la información de esa manera como quizá algunos medios la hayan hecho. Okay. El planteamiento es el siguiente: nosotros favorecemos la prórroga por 15 días. Okay. Eso es lo que hemos estado acordando. Y por cierto, es un acuerdo que hemos hecho entre el PRM y nosotros. En todo caso, si hay una variación, hemos dicho nosotros, debe ser para que o sean menos o sean hasta 17 días y no más. Porque la ley establece, la ley que regula el estado de excepción, establece que la prórroga que se ofrezca no puede ser mayor a la anterior. La anterior fue de 17 días. La prórroga que se debe darse no puede ser más de 17 días. Usted habló de la ley que, perdón, doctor, la ley que regula el estado de extensión. Sí, porque hay una ley que se dictó hacia el 17, 18 sobre el tema, además de las normas constitucionales que son las que priman. Exacto. Así es. Entonces, eso es importante saberlo, ¿eh? Sí. Mire, yo no había escuchado sobre eso, ¿eh? La ley que regula el estado de excepción. Correcto, correcto. Doctor, porque la regulación básica sí la da la Constitución. En el artículo, exacto, creo que 162, algo así, por ahí, más o menos. Sí, sí, sí. Doctor, bueno, Patricia se refería regularmente, seguramente, a un artículo que escribió el periódico, que publicó, perdón, Leonel Fernández, el periódico Listín Diario ayer, y en el que finalmente lo que estaba cuestionando era precisamente las pruebas, y al final decía, ¿para qué el presidente está pidiendo un estado de emergencia? Estado de emergencia, que, o sea, como que no tenía sentido si no se ofrecían las pruebas. Doctor, entonces, en sentido general, ¿estamos preparados para estas elecciones en la Fuerza del Pueblo y la oposición política? ¿Iremos con mascarillas a votar? Déjame, antes de responderte la pregunta, déjame, vamos a hacer una anotación del tema anterior. Sí. Mira, si tú pides prórroga para un estado de emergencia que cae dentro de las tres modalidades del estado de excepción, es porque tú tienes comprobado cómo se va dando, en este caso, la pandemia. Y tú, para saber cómo va la pandemia, tienes que hacer las pruebas pertinentes, las pruebas rápidas. Nosotros hemos pedido de 3.000 a 5.000 pruebas diarias, que no es gran cosa. Otros países hacen 10.000 pruebas diarias y 20.000. ¿Para qué? Para poder saber quién está afectado y decirle, mire, recójase a su casa, lo suyo no es grave todavía, recójase. Pero usted es un contagiador, puede propagar más y además debe preservar su salud. Si acaso esa persona tiene un estado ya más en evolución de la enfermedad, ya es hospitalizarlo o recluirlo de otra manera para asistirlo y ayudarlo. Pero una pandemia no se maneja al ojo de buen cubero, como dice el pueblo dominicano, estableciendo quiénes son los afectados. Porque de esto no hay cura, pero no hay medicina para la cura, pero no hay medicina para la prevención. Exacto. Lo único que ha hecho hasta ahora la Organización Mundial de la Salud es recomendar que el distanciamiento es lo procedente, y además el distanciamiento social, y si usted se mezcla con alguno, el distanciamiento físico y la protección con mascarilla. Sí. De ahí voy a tu pregunta. O sea, Leonel Fernández lo que ha planteado es eso. Sí. A mí me sorprendió que el ministro administrativo de la presidencia, que por cierto no tiene esa facultad para dar instrucciones a los demás ministros, porque el coordinador de los ministros es el ministro de la presidencia. Eso es cierto. Haya salido con que se integren a las labores parcialmente. Si está planteando la integración parcial y están pidiendo prórroga en el Congreso,
ahí hay un contrasentido, hay una contradicción. Doctor, pero déjeme aclararle que en la disposición y resolución del Ministerio Administrativo de la Presidencia se refiere de ministros y de funcionarios medios, porque, doctor, le voy a dar un dato, doctor. No están yendo los ministros a sus instituciones que dirigen. Están acuartelados en otras partes que no necesariamente sean sus instituciones. Bueno, yo no quiero discutir más el tema, sino decir que al decir eso y plantear ese tema de esa manera, está estableciendo que no que ha habido una falta en los ministros, sino que lo que ha habido es un proceso ahora de integración parcial, como dice, de un lado. Y de otro lado, repito, porque lo dice el administrativo. Pero bueno, vamos a tratar la segunda pregunta sobre las elecciones del 5 de julio. Vamos a tratar de evitar los ruidos. Sobre el tema de las elecciones, volvemos a él, las medidas que nosotros vamos a sugerir las tenemos todas en proceso de formulación en un protocolo y yo no quiero adelantar ninguna. Pero déle la primicia a la opción de la mañana, doctor. Con gusto lo haremos cuando estemos ya a ser casi presentable. Entonces, Elías, yo te llamo o tú me llamas o nos llamamos o llamo a yo. Claro que sí. Doctor, a Patricia, para decirle, mira, le tengo ya, le puedo dar la noticia. Perfecto. Hay que tener sentido de cuerpo. Sí, lo entiendo perfectamente, doctor. Mire, hay un pleno hoy convocado por la Junta Central Electoral y la Fuerza del Pueblo y el PRM pidieron ambos que se conociera el caso del director de cómputos, que fue cancelado el último de ellos. Miguel Ángel García, exacto, a quien se le cargó todo el dado respecto a la situación. ¿Cuál es la propuesta de la Fuerza del Pueblo y del PRM en ese sentido? Bien, vamos por partes, ¿no? La reunión iba a ser mañana miércoles. La Junta la ha pospuesto para la semana que viene. Es para el miércoles también de la semana que viene. Y nosotros creemos que ha sido apropiado hacerlo. Llevamos a la Junta dos propuestas. Llevamos la propuesta sobre el protocolo para esa fecha. Y llevamos también una propuesta en cuanto al tema del área de informática de la Junta. La propuesta que hemos elaborado sobre el área de informática, esa puedo revelársela porque ya está planteada para fines de darla como información. Nosotros estamos sugiriendo que la Junta Central Electoral tome otros precedentes. Precedentes que se dieron en 2004 y 2012. Que fue que el área de informática creó una dirección colegiada en el área de informática. Es el área más sensible que tiene la Junta. Y esa dirección colegiada se ha integrada por el representante de los candidatos presidenciales que van en las alianzas. Y además un delegado técnico por cada uno, serían alrededor de 3 o 4, más el coordinador nombrado por la Junta. Y lógicamente, si se entiende que la comisión de observación o de acompañamiento debe también tener ahí una observación y una participación, no tenemos objeción en eso. Pero que sea una cosa colegiada que también ofrezca toda la confianza, la garantía. Repito, bajo la coordinación del que ponga y tenga la Junta Central Electoral para esos fines. Doctor, ustedes se fueron del PLD, formaron lo que ustedes llaman la Fuerza del Pueblo, que es una organización nueva, después del paso que dieron con el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Hay voces como la de José Tomás Pérez que están planteando un entendimiento entre ustedes y el PLD.
¿qué usted piensa? ¿Usted cree, cómo usted ve esa propuesta? ¿O si la Fuerza del Pueblo buscará su propio destino de manera solo? Bueno, yo vi ahí que Temisto Clemontada se le quiso tapar la boca a José Tomás Pérez. Sí. Y eso es un problema de ellos. Sí. No quisiera. Sí. Y por tanto, lo que ellos puedan decir también es un tema de que es un planteamiento que yo puedo hacer. Sí. De nuestra parte, nosotros sí sabemos que en las bases de ese partido existe una gran simpatía por el presidente Leonel Fernández. Y por eso esas bases del partido las tratamos y las manejamos con mucho respeto. Con mucho cuidado. Mucho respeto. Hey. Porque cuidado, verdad, Johnny tiene sí. como otro significado. Otra connotación. Y que no quiero darle. Sí, sino, sí. Con mucho cuidado, sí. mucho respeto. Doctor, y en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta situación, ¿cuáles son los números que manejan ustedes, la Fuerza del Pueblo, con respecto a la simpatía, precisamente, de los partidos políticos para julio de este año? Bueno, los candidatos arrastran los partidos. El PLD, que podía tener mejor posicionamiento, ha sido arrastrado por el candidato que han escogido. Sí. Y realmente lo que se ve es derrumbándose con todo y todos los recursos que están utilizando en medio de la pandemia para tratar de mostrar que él es un hombre eficiente. No hay manera de corregir la incoherencia y la deficiencia del candidato. Se le está derrumbando todo. Ahora mismo, en las mediciones nuestras, nosotros estamos en una segunda posición. ¿Están por encima del candidato del oficialismo? Del PLD. Claro que sí, claro, claro, eso es obvio además. Doctor, pero sí. Ese no fue el resultado de las elecciones pasadas. ¿De qué elecciones tú me estás hablando? De las municipales. Tú me estás hablando de las municipales. ¿Cómo tú contaste los votos de la Fuerza y las nuestras? Los votos nuestros estuvieron en todas las canastas. Sí. Hay alcalde elegido el PRM con el voto de nosotros. Sí. Hay alcalde elegido en el PLD con el voto de nosotros. Sí. Es más, los dos principales alcaldes elegidos en la boleta del PLD son con el apoyo de los leonelistas, aún dentro del PLD. Eso es así. Hay regidores también igual dentro, alcalde reformista o alcalde del BIS, sí. elegido con el voto leonelista. Sí. Entonces... Mide. Dile a Galo que te mida. Doctor, yo tengo una pregunta. Mire, hay una pregunta que se le queda a Elías. Acorde al manejo que el gobierno ha venido dando a la pandemia del COVID-19, ¿cree Ajá. usted que de aquí al 5 de julio iremos a elecciones con mascarillas o que ya todo se hará de una forma tal vez con menos niveles de precaución? Bueno, si es por el manejo, se va de bruce todo. Esa es la intensidad con que tiene la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández a la cabeza, que en vez de estar haciendo una campaña electoral, estamos haciendo una campaña encaminada a que el pueblo dominicano salve su vida, que es lo más importante. La salud está primero, fue la primera premisa establecida por Leonel. Ahora, de conjunto hemos dicho, y lo ha dicho el presidente Fernández, lo han dicho otros candidatos y otros partidos, que aquí debe haber un gran encuentro nacional, un gran diálogo nacional para de conjunto la fuerza más importante de la sociedad y la fuerza política y económica y religiosa más o menos puedan contribuir a ir hombro con el gobierno para que estas cosas se manejen bien, en buen camino. Pero un diálogo de esa naturaleza o un encuentro de esa naturaleza que debe ser virtual, no estoy hablando de un encuentro físico y si lo es con todas las medidas, debe ser convocado por el presidente de la República, que es el jefe de Estado. Miren, la CEPAL dijo una cosa importantísima. ¿Qué dijo? En su primer planteamiento. Ha dicho dos cosas muy importantes. Uh-huh. Lo primero que dijo fue lo siguiente. Esta crisis sanitaria es una crisis de guerra, es una crisis de Estado.
no la maneja el mercado, la maneja el Estado. Y si la maneja el Estado debe concentrar toda la fuerza de la nación, la económica, la religiosa, la social, la política, etcétera. Lo segundo que ha dicho la CEPAL más recientemente es que viene una recesión peor o igual que los años 30 y que el decrecimiento económico será de 5 a 6 puntos. O sea, que la economía en vez de crecer, va a decrecer y se va a situar en algunos lugares en menos, a menos 1% de crecimiento. Y de la República Dominicana se dice que es la que menos se va a afectar y va a estar en cero crecimiento, y dice el Fondo Monetario, en menos 1%. Entonces, aquí hay un tema, que es el tema también económico. Sí. Hay que salvar la vida humana y hay que salvar el aparato productivo de la nación. Sí. ¿Por qué? Porque afecta al empleo, a la generación de riqueza, a la estabilidad económica y, por tanto, a la social, porque ahora mismo hay 800,000 dominicanos sin recibir un sueldo. Están recibiendo un subsidio. Sí. El aparato productivo y comercial está paralizado. Eso nos pasa a nosotros y al mundo entero. Aquí nosotros tenemos que abocarnos un poco a un proceso de crecimiento de la economía. Y hay un problema. La deuda dominicana es sobre la base de bonos soberanos. No es sobre la base de préstamos de organismos multilaterales. Por ejemplo, el BID, el Fondo Monetario. Que esos que son de organismos multilaterales pueden ser fácilmente renegociados. Lo que son bonos soberanos no se renegocian fácilmente. De todas maneras, lo que tenemos por delante es y presenta una crisis sanitaria, una crisis de salud, una crisis social por desempleo y otras consecuencias, y cuidado si una crisis política también. Hay que evitar la crisis política, porque si no se da la crisis política, si la controlamos, porque es que tenemos los síntomas también de una crisis política, si no se da esa crisis política, podemos controlar todo lo demás. Es la idea. Perfectamente. La idea. Por eso el cuidado y la prudencia que están teniendo ustedes como la fuerza del pueblo, ¿verdad? Para que no haya y no exista esa crisis. Entiendo, claro, yo. Claro. Y yo creo que todos estamos preocupados o interesados de una manera u otra. Lo que hay que conciliar las posiciones diferentes. Veo a Johnny muy calladito. Johnny es un amigo, es un amigo viejo mío, ¿sabes? El que está sorprendido soy yo, que ese terremoto que escucho siempre. Pero doctor, mire... Es que eso depende del momento, Johnny. Ah, sí, yo sé. Esto es un momento de paz, de conciliación. Lo que pasa es que Franklin Almeida Rancière no es político desde ahora. Pero el PLD se fundó en su casa. Es un hombre que... El PLD se fundó en su casa. Y ahí está la mesa. Franklin Almeida es un hombre que tiene su historia. Puede tener sus errores como ser humano. Claro. No hay nadie perfecto. Pero usted hasta ahora es amigo mío, hace mucho. Siempre. Uno puede tener diferencias, pero... Y de Johnny, a quien yo no conozco, a la muchachita. Ah, sí. Patricia Pérez Díaz, sí. Yo se la voy a llevar a Patricia. es buena, doctor, es buena. Sí, es. Muy buena. Pero yo sí conozco de su mujer, trayectoria. Sí. Y a una mujer siempre hay que decirle muchachita. Sí. Ay, sí. Es la niña, doctor. Sí, la jovencita. Sí. Nada de... Doctor, muchas gracias. Quiero que envíe un mensaje a la población dominicana como ex ministro, como ex funcionario, como un alto nivel político el que usted tiene, como figura en la República Dominicana. Envíe un mensaje a la población dominicana, doctor. Bueno, tengo una premisa que no es mía, la establecieron grandes hombres, entre ellos Albert Einstein, sí, que han dicho: las crisis son oportunidades. Y miren qué cosa, yo estoy en mi casa hablando con ustedes, ¿verdad?
Ustedes están usando todos los medios digitales. El mundo ha vivido un proceso que solamente los centennials y los millennials, los jóvenes menores de 35 años, son los que han venido con destreza manejando estos medios. Pero estos medios se incorporaron al sistema financiero, al sistema industrial, a la educación, y ahora con toda la celeridad lo estamos asumiendo. Eso es bueno. Eso es bueno. Es consecuencia de esta crisis. Lo segundo es que los partidos políticos estamos aprendiendo también, porque le digo algo, vengo luchando en mi organización, en la cual ahora soy fundador de esta también, como fui fundador del PLD, ¿verdad? Para que los dirigentes nuestros ahora en la Fuerza del Pueblo asumamos también justamente los medios digitales de comunicación y de utilización para la formación política, para la organización, para las reuniones, etcétera. Ese es un primer componente de fortaleza. Sí. Un segundo componente de fortaleza para la sociedad dominicana, que es una lección para que entendamos, y para la humanidad, que entendamos que la vida es lo primero y que en consecuencia el sistema sanitario de un país tiene que estar eficientemente controlado. Y no quiero seguir enumerando porque yo sé que el tiempo se me agotó. Es así. Y quisiera decirle, señores, estas son oportunidades para crecer. Totalmente. Y para salir adelante. Y para eso tenemos que estar todos en salud. Así que lo primero es que nos cuidemos y que respetemos las normas establecidas de distanciamiento físico y social. Y muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Mi cariño y respeto de siempre. Como siempre, Elías. Johnny, a ti, Patricia también. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial. Venimos con otra entrevista mucho más interesante también. Se trata de la presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de la República Dominicana, Marisol Taveras. Estará con nosotros también aquí en La Opción de la Mañana. Después de la pausa. Les digo por qué Pillow Top Postopédico de la Reina es el verdadero Pillow Top. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble Pillow Top. Pillow Top de un lado, Pillow Top del otro lado. Pillow Top Postopédico de la Reina tiene doble sprines. Sprines en el colchón y sprines en la base. Dura el doble. Al comprar un colchón, asegúrate de verificar su doble Pillow Top, su doble sprines en el colchón y en la base, y que sea Pillow Top Postopédico de la Reina. No te confundas. Pillow Top Postopédico de la Reina. Ese es el verdadero Pillow Top. Rompe con tu plan prepago Viva. Ahora tu plan prepago Aperísimo te da más beneficios para que hables y compartas sin límites. Al activarte recibes dos paquetes de 7 días de voz de data ilimitada por solo 50 pesos. Y también con tus recargas acumuladas recibes 6 minutos o bonos de data el monto recargado. Tu plan prepago te da más para que rompa. Viva, estamos de tu lado. Cada día me siento más orgulloso de ser un profesional de la salud. No es fácil tener la responsabilidad de curar y salvar vidas. Estar lejos de tu familia en momentos como este. Trabajar con recursos limitados. Pero vamos a estar bien. Aquí estamos todos buscando la manera de ayudarlos, motivarlos y esperándolos llenos de orgullo para cuando todo pase, decirles frente a frente que son nuestros héroes. Luis, contigo. ¡Mami! ¡Ya voy! ¡Mami!